Karina Matamba. Hola Mario y Milagronautas, me gustaría que explicaras la siguiente frase del libro y ejemplificar para no caer en el error de usar otras formas escondidas de ego como decodificación y miles más. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Los deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues, de otro modo, la mente sería incapaz de comprender el cambio. Gracias. A ti, querida Karina, gracias a ti por compartir esta pregunta, en la que está solicitando que veamos una de las frases que el curso de milagros tiene en alguno de sus capítulos y que pusiéramos ejemplos para no caer en el error. Aunque te quiero decir algo, querida Karina, el problema no es caer en el error, sino más bien no querer salir del error. ¿Sí? El curso de milagros es un curso que te habla de los errores de la percepción, que todos están relacionados con un error fundamental, que es la separación. Pero una vez que hemos caído en la creencia de la separación como realidad, se nos dan también alternativas para salir adelante. Por eso, el problema no es caer, sino quedarte atascado en el lodo como si fueras marrano. Ese sí es el problema. Digo, a menos que quieras quedarte allí como marranito, también lo puedes hacer. La pregunta que me haces la podemos encontrar directamente como una respuesta directa de cómo el Espíritu Santo nos va a ayudar con todo aquello que representa la fabricación de nuestros egos. Dice así, las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. Entonces, en primer lugar, querida Karina, para ponerlo en términos de contexto, el ámbito del ego es el sitio donde hay diferentes creencias, entre ellas el tiempo. El tiempo pertenece al ámbito del ego, por lo tanto no es una creación de Dios. Esto va a ser relevante para lo que viene a continuación. Dice, en la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. Ahora lo que viene a continuación es la pregunta. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho y lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, es decir, en el tiempo. El ámbito del tiempo sigue siendo, del ego sigue siendo el tiempo. Así que para el deshacimiento hay una implicación temporal, por eso la expiación funciona en todas las dimensiones del tiempo. Así lo dice uno de los principios de los milagros. O sea, para el ego, el tiempo es el sitio en el que jugamos a estar separados de nuestra fuente de amor. Y es allí, en ese lugar de juegos, donde el Espíritu Santo comienza su trabajo. El Espíritu Santo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. Bien, vamos a dar un contexto todavía más amplio. El ego es un pensamiento. La operación del ego es en todo aquello que representa su expresión o efecto, como puede ser el mundo donde hay tiempo, donde hay espacio. El Espíritu Santo te ayuda a deshacer todo lo que ha hecho el ego, pero comenzando con el nivel donde se inició la fabricación del ego, es la mente. Allí es donde el Espíritu Santo opera, a nivel de la mente, a nivel de la causa. La causa está en la mente y ahí es donde el ego inició operaciones. Ya después vendrán todos los efectos que vemos en este mundo que son representados por el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, la pérdida, la muerte, la enfermedad y mil cosas más. Más adelante nos dice, he subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. Fíjate cómo seguimos en el contexto de tiempo y eternidad. Tiempo, ego, eternidad, Dios. ¿Dónde opera el ego? En aquello que represente tiempo. Si no hay tiempo, no hay ego. O si no hay ego, no hay tiempo. Podríamos también relacionarlo así.
La eternidad es una idea de Dios, por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El Espíritu Santo entiende bien de la eternidad. El ego no entiende de eternidad. El ego solamente considera el tiempo como lo más valioso, pero no puede entender el significado o la idea de la eternidad, debido a que, de acuerdo al curso de milagros, esta es una idea directamente de Dios. Así que, el tiempo es una creencia del ego. Por lo tanto, la mente inferior la acepta sin reservas. La mente inferior es aquella en la que pensamos en este nivel o en este punto donde creemos que hay personas, cosas, situaciones que nos pasan día a día. La mente inferior. La mente superior sería considerada en la que todo eso se ve simplemente como una ilusión. La mente inferior, que es un punto que el curso de milagros toca muy por encima, no es más que otra forma de hablar de la mente errada, la mente ego. Recuerda que el curso siempre le da diferentes enfoques a un mismo tema o diferentes palabras para el mismo concepto. Así que el tiempo lo considera como una creencia del ego. Es decir, no existe el tiempo de Dios. Ya ves que dicen por ahí, mi abuelita Gervasia dice: ay, mijo, es que el tiempo de Dios es perfecto, los tiempos de Dios. Como si Dios hubiera creado tiempos perfectos, pero en realidad el tiempo es una percepción, de acuerdo al curso de milagros, y está bajo el dominio del ego. Por lo tanto, el ego no hace una pelea con el tiempo, sino más bien lo usa. Pero aquí tenemos un punto importante. Lo que hará el Espíritu Santo es utilizar del tiempo solamente lo que es el ahora. Es decir, primero, el tiempo no es creado por Dios, es una fabricación del ego. Por lo tanto, el ego acepta muy bien el tema temporal. Para el ego siempre hay un tiempo para las cosas. Cuando el Espíritu Santo va a deshacer lo que el ego ha hecho, utilizará un marco temporal. Es decir, va a hablar en el mismo idioma que el ego a nivel de tiempo, pero discriminando el tiempo pasado y el tiempo futuro y utilizando solamente el tiempo de la hora. Esta es la razón por la cual nos dice que efectivamente la tarea del Espíritu Santo al deshacer esto es en el mismo nivel que el ego opera. Es decir, en el nivel del tiempo, el Espíritu Santo puede deshacer utilizando un pequeño truco, el truco del ahora. Verás más adelante, por ejemplo, en el capítulo número 15, en los usos del tiempo, que el Espíritu Santo te enseña a utilizar el tiempo de la mejor manera, y es precisamente para deshacer todo lo que el ego ha hecho. En el capítulo 15 tienes que los dos usos del tiempo son las dos maneras en las que la mente puede interpretar al tiempo. Pero, en primer lugar, el ego utiliza el tiempo generalmente para causarte algún tipo de daño o que tú te percibas en un daño, en una ansiedad constantemente. Por eso dice, el ego es un aliado del tiempo, pero no es un amigo. El ego lo que hace con el tiempo es hacerte creer que el infierno es ineludible. Te dirá el ego que el infierno está en el futuro, que cuidadito, porque todo lo que viene a continuación es horrible. La palabra infierno en este sentido es casi un símil de ansiedad de ahora, de nuestros tiempos. La ansiedad es algo malo viene. Viene algo horrible, no te vayas a confiar, porque viene lo más horrible que te puedas imaginar. Bueno, ese es el uso que el ego hace del tiempo. El Espíritu Santo utiliza el tiempo, pero únicamente con el ahora. Nada más. No hay algún otro tipo de aspecto que el Espíritu Santo use. Dice aquí que el Espíritu Santo también te enseña que el infierno no existe. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. El Espíritu Santo te conduce al cielo, tanto como el ego al infierno. El Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de él para desvanecer el miedo con el que el ego quiere inutilizarlo. Porque tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo. Exacto. El ego utiliza el tiempo con los aspectos del pasado, prefiriendo que en el futuro no se vayan a repetir y el miedo se mantiene. Ese es el uso del ego. Es el ámbito del ego, el tiempo. Es una cosita que inventó el ego. El ego inventó al tiempo.
Ahora, en el momento del plan de la expiación del deshacimiento, el Espíritu Santo se va a introducir en el mismo idioma del ego para deshacerlo. Es como un virus informático el Espíritu Santo. Se mete por la puerta trasera y empieza a despelotar una computadora o un ordenador. El Espíritu Santo sería un virus para el ego. Por eso es que hay que saberse meter. No basta con que el Espíritu Santo le diga al ego, no existe el tiempo, porque evidentemente lo elimina. Es decir, elimina cualquier tipo de comprensión. Pero lo que hace el Espíritu Santo es decir, de todo el tiempo que el ego ha fabricado, solamente vamos a utilizar el presente, el ahora. Esta es la razón por la cual nos dice aquí que el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale del presente para desvanecer el miedo. Tal como el ego usa el tiempo, no te puedes tú liberar del miedo, porque el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpa hasta que lo envuelva todo y exija eterna venganza. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a regresar otra vez al tema. Aquí está. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho. Y para hacerlo, tiene que operar en el mismo lugar del ego. El ego opera en el nivel del tiempo. Opera, es donde tiene su central de operaciones. Ya dijimos, el origen del ego no es el tiempo, es la mente. Pero su central de operaciones lo pone en el tiempo. O sea, todo es tiempo para el mendigo ego. Que si tienes tiempo para ir al baño, que si no tienes tiempo, que si tiempos pasados fueron mejores, que si el tiempo futuro se ve horrible. O sea, todo es un aspecto temporal donde el objetivo del ego con el tiempo es incrementar la culpabilidad. Así que lo que hace el curso de milagros con el Espíritu Santo es decirte, el tiempo es una creencia del ego, por lo tanto, la mente inferior, que es el dominio del ego, la acepta sin reservas. Pero el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Va a introducir el Espíritu Santo la idea de la eternidad de Dios dentro del marco temporal de la hora. O sea, le está dando una aplicada al ego. El Espíritu Santo básicamente está sacando un látigo y le está dando en las nalguitas al ego. Y el ego no se está enterando. ¿Por qué? Imagínate que el ego representaría una prisión. ¿Sí? La prisión tiene una puerta de entrada. Pero el ego solamente deja entrar en la prisión a los que son prisioneros. Ahora imagínate que el Espíritu Santo se disfraza de prisionero para poder entrar a la prisión. Y una vez que está allí, dentro de la prisión, el Espíritu Santo empieza a cuestionar todos los barrotes de la prisión. Empieza a cuestionar y a todos los que están dentro de la prisión si verdaderamente son libres o no. Entonces es cuando vienen muchas cosas interesantes porque a través del cuestionamiento de la realidad lo que hace el Espíritu Santo es llevar a todos los que estaban prisioneros a salir por su propia mano dentro de lo que era la prisión y estar fuera de ella. Porque al final el ego no te puede realmente encarcelar, sino que tú mismo, chingüengüenchón, tú mismo te metes a la prisión porque tú mismo te juzgas, tú mismo te condenas y tú mismo te das de nalgadas. Tú mismo. Dios no te condenó. El ego no te condenó. Solo te dijo que tú eras condenado. Fíjate nada más qué chingón, ¿no? El ego empieza ahí, no a meternos a una prisión por sí mismos a través del tiempo, sino que nosotros le compramos al ego el discurso de que somos culpables y nosotros solitos vamos como borreguitos a meternos a la prisión del miedo. Nosotros. Por cómo estamos utilizando la, digamos que la creencia que tiene el ego del tiempo. Así que aquí es donde viene la parte interesante. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el lenguaje propio de este. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de cuáles habla. Puede por consiguiente llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forma o forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. Así que finalmente lo que hace el Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que tú eres luz, pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste en reinterpretar a ti
en nombre de Dios. ¿Qué es lo que pasa allí, querida Karina? Para no caer en el error, como bien decías, de usar otras formas escondidas de ego como decodificación, vete por el lado del tiempo. Así, sencillito. Según lo que acabamos de leer y explicar, el Espíritu Santo utiliza solamente el ahora para disolver cualquier tipo de error. Cualquier enseñanza que te lleve fuera del ahora para tratar de sanarte será seguramente otra de las artimañas del ego desde la visión del curso de milagros. Por eso es que la expiación no hace uso de la interpretación de tu pasado pensando que ahí está la sanación. Perdón que lo diga, no es constelaciones familiares y no tiene nada que ver. Las constelaciones familiares se hacen uso del pasado. Necesitamos ver dónde está la causa, cuál es tu grupo, cuál es tu agrupación estelar por la cual empiezas a sufrir. Seguramente papá, mamá, abuelo, es más el tío Pancho, a tu misma edad, seguramente se cayó en el lodo y por eso tú también te caíste, etc. Tratas de encontrar una justificación de tu estado de aprisionamiento con una causa que tiene que ver con el tiempo pasado donde tú ahora eres culpable o alguien lo fue. Lo que hace el curso de milagros es decirte, vamos a introducir una idea de eternidad en el ahora. Por lo tanto, no necesitamos tocar tu pasado para sanarte. Mucho menos tenemos que hacer una proyección al futuro. Solo elegir ahora, que es una de las cosas que el ego sí puede aceptar, ahora que hagas algo. No más. Así. Que esta visión de sanación no es únicamente del curso de milagros. Ya hay algunas, digamos, líneas de la psicología que están aceptando más el ahora que todo lo que es el pasado. Recuerda, el estudio de tu pasado para poder determinar por qué tienes hoy una vida jodida pertenece al psicoanálisis. El psicoanálisis tomó esa postura, pero ha extendidose demasiado el psicoanálisis. Y todo mundo mama por el psicoanálisis. Les encanta, dicen, claro, es que lo dijo Freud, es que lo dijo Carl Jung. Sí, pero eso es un modelo, es una explicación de sanación, que quién sabe si funciona. Ya al día de hoy, yo cuestiono la sanación psicoanalítica. Lo que hace el curso de milagros es, pasado, ya pasó, no hay nada que hacer allí. Por lo tanto, no necesitas sanarlo. El pasado ya pasó. No intentes conservar en la relación especial que te mantiene encadenado a él y que quiere enseñarte que la salvación se encuentra en el pasado y que por eso necesitas volver a él para encontrarla. No hay fantasías que no encierren un sueño de represalias por lo ocurrido en el pasado. Así es, queridos amigos chingüengüenchones, el curso de milagros no utiliza el pasado y cuando tú le preguntas, Espíritu Santo, muéstrame el momento en que se desarrolló el error, nunca fue en el pasado, sino que el error es creer que el pasado es tu identidad. Ese es el error. No hay nada que hacer con el pasado más que darnos cuenta que ya pasó. Pasado, pisado. Se fue. Bye. Ahí te ves. Ahí nos vemos, Nicanor. No hay nada que hacer. Así que para finalizar, querida amiga, por eso tenemos aquí este aspecto, que es uno de los últimos Jesús temas. Milagronauta milagroso. Un nuevo mecenas. Gracias. Milagroso. Jesús Acosta. Gracias, querido Jesús. No sé qué pasó allí. Nuestra Lupita, asistente virtual, se puso ahí medio loca, pero gracias, gracias por lo que hayas hecho, querido amigo. En un momento vemos tu pregunta. Dice por aquí, antes de terminar con esta que nos hacían llevar, elige de nuevo, es la lección que la tentación siempre quiere enseñar, en la cual forma en que se presenta. A ver, vamos de nuevo. La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente, independientemente de dónde ocurre, es esta. Quiere persuadir al Santo Hijo de Dios de que Él es el cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir e incapaz de liberarse de su fragilidad. Y para que te veas en cuerpo tiene que haber una historia que tiene que ver con tu pasado, porque en tu pasado naciste en un cuerpo, al menos esa es tu idea base. ¿Cómo voy a ser feliz si yo nací como un cuerpo? Mira, está reprieto. Ve nomás este cuerpo prieto, horrible, cara de chango. Velo. ¿Cómo voy a ser feliz? Bueno, es parte de la enseñanza del ego, decirte, tú eres cuerpo. Y eres cuerpo porque tienes historia. Y tienes historia porque estás usando el modelo temporal de pasado, presente y futuro. Lo que hacemos en el curso de milagros es, si quieres vivir en paz, no te me distraigas, mijo. Aquí, tiempo presente. Da igual cómo crees que naciste.
Da igual todos los traumas que creas que traes de tu pasado. No importa. Elige de nuevo ahorita. Ahorita mismo. Ya, elige de nuevo. ¿Qué vas a elegir? Pues pensar diferente. Si antes elegías creer que eres culpable, hoy elijo que soy libre. Si antes creías que eras pecador, desgraciado, infeliz, hijo de Chana y Juana, pues ahora puedo decir, no, yo elijo ser el hijo de Dios en este momento y experimentar esto. Así que, en toda dificultad, disgusto, confusión, Cristo te llama y te dice con ternura, hermano mío, elige de nuevo. Deja de andar yendo a las constelaciones familiares y elige de nuevo ahora mismo. Deja de creer que todo tu pasado es el que originó tu mendigo problema. Elige de nuevo sabiendo que el pasado ya terminó y en el presente puedes volver a experimentar una paz que te corresponde. Así que eso es lo que te puedo compartir, querida Karina. ¿Qué te parece? Déjame aquí tus comentarios al respecto.